gente por haber acudido, entre personalidades, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Yo estoy muy contento en este evento, entre otras cosas, porque, bueno, en este acto en realidad, porque no solamente soy galardonado, sino que también tengo la alegría de poder presentar el libro Péntagono que todos ustedes tienen como Jorge Barca, que nos ha indicado a qué le queda. Yo intentar responder a la pregunta de qué se trata el libro o por qué lo escribo, me resulta también difícil porque sí, se puede decir que se trata de 5 autores importantísimos rumanos, pero eso sería decir casi nada del libro realmente. También podemos decir que entre ellos no solamente está el vínculo de ser rumanos, sino que nos encontramos unidas las artes, la escultura en Constantin Brancusi, nos encontramos la filosofía de Elia y de H. Gran, nos encontramos unida la literatura de Saga y UNESCO, y seguiría sin ser del todo exacto el tema del libro. Podríamos también señalar sus relaciones con el arte y el pensamiento del siglo XX, entre otras cosas porque mucha gente cuando oye hablar ahora de Rumanía piensa que es un país separado y desligado de Europa, y sin embargo sorprende encontrarse el teatro de Ionesco tan al lado del teatro de otro reconocido europeo, Samuel Beckett, sorprende encontrarse a Tristan Tzara desde Zúrich o en París, fundando un movimiento efímero, pero permítanme la expresión, muy sonado, como es el dadaísmo. Encontrarse, por ejemplo, a H. Gran tan cerca y tan lejos al mismo tiempo de filósofos como Nietzsche, o encontrarse a Brancusi tan cerca, como ocurre en el libro, del propio Picasso, nuestros hispanos. También podríamos señalar todo lo que son sus consonancias o sus divergencias, no ya solo con el panorama europeo, sino con toda la civilización occidental. Y seguiríamos sin decir del todo el tema del libro o de qué leerlo. Ahora bien, una cosa que todo el mundo pensará es que la importancia de cada uno de los autores del libro es individual, ¿no? Son capítulos aparte, se explica cada uno, se habla de ellos, se les deja hablar. La importancia yo la tomo como algo colectivo. A lo largo del libro, los 5 autores se van uniendo, se van entretejiendo, cada vez que se va pasando de un autor a otro, se van añadiendo notas que ya se han dicho anteriormente para irlo relacionando no ya solo como rumanos. Y es encontrarse, por ejemplo, ante el hecho de que en este libro existe una columna hacia el infinito que lo sostiene, encontrarse, por ejemplo, un maravilloso pájaro dorado sobrevolando desde el delta del Danubio, elevándose por encima de la maravilla que son los Cárpatos y dirigiéndose por todo el mundo. También nos podemos encontrar con H. Gran, hablando, por ejemplo, desde nuestra Ibiza, desde Talamanca, hablándonos, como hemos señalado con Nietzsche, hablando de Juan Sebastián Paz, hablando de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, hablando sobre todo también de Miguel de Unamuno, de María Zambrano, de José Ortega y Gasset. Muchas gracias.